poquito más de la cultura, ¿no? De la gente. Esta tarde tenemos un meet and greet muy interesante con fans, con seguidores que creo que lograron ese cupo para conocernos. Y muy emocionado, muchas gracias por haber venido a recibirnos y sobre todo por el evento. Angelique, te damos la bienvenida a Paraguay. Queremos conocer tu expectativa. Bueno, quizás son también una de las más esperadas en esta ocasión. Mucha gente preguntaba mucho acerca de tu personaje en lo que fue la novela RBD, que marcó prácticamente un hito en la historia de gran parte de Sudamérica. Y hace poco se conocía la información de que vos te reuniste con tus ex compañeras de RBD. Coméntanos un poco acerca de eso, ¿cómo fue? ¿Cómo te sentiste también estar en Paraguay? Me siento muy, muy feliz. La verdad es que he descubierto una cultura muy amable, gente muy amorosa, muy respetuosa. Realmente lo son en todos los sentidos. No he recibido más que puras buenas vibras. ¿Y qué te puedo decir de Rebelde? Fue una novela que marcó una generación y que efectivamente somos muy buenos amigos y cada vez que nos vemos es con mucha ilusión, y pues vernos crecer, vernos realizarnos como seres humanos es una bendición. Así que, pues sí, seré siempre una niña rebelde. Gracias. ¿Otro? Bueno, la pregunta va para Mario Cimarro. Antes que nada, bienvenidos. Mario, en la revista People en español, varias actrices han coincidido y que tuvieron dificultades de trabajar contigo por tu carácter. ¿Qué les podías responder a ellas? ¿Es cierto que tenés mal carácter? No tengo nada que decir sobre esos comentarios. Gracias. Bueno, y también para Sidney Sampaio, después de tu premio de haber ganado